Bueno, pues agradecer a los medios la presencia en este acto, en este foro de rehabilitación que vamos a inaugurar ahora a continuación. Un foro de rehabilitación que no tiene una gran historia. Estamos hablando que esto es una experiencia que nace en el año 2016 a consecuencia de otra actividad política de la Junta que tampoco tiene una gran historia, que es el cambio de la política de vivienda hacia la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana, que empieza en el año 2015-2016. Aunque sea repetitivo, en definitiva, se ha producido un cambio de paradigma en la política de vivienda en la Junta de Castilla y León desde el año 2014-15, donde las tímidas primero iniciativas a favor de del alquiler, en contra de la promoción de nueva vivienda para compra, empezaron en el año 2013. En el año 2015 se produce ese cambio absoluto por el pacto del alquiler en el marco del diálogo social, y luego ya en los años 2016-2017, en los acuerdos del diálogo social que se han adoptado en la mesa de vivienda, ese cambio hacia el alquiler ha sido absoluto, al que se ha unido ya, como digo, la rehabilitación. Por lo tanto, es una historia relativamente reciente y una historia en ascenso. Estamos hablando que la política de rehabilitación al final se fundamenta en una parte muy importante en el fomento por parte de la Administración mediante las ayudas, mediante las subvenciones a la rehabilitación de viviendas. Y hablamos que la primera convocatoria de subvención fue de 1,8 millones de euros en el año 2015, donde permitió rehabilitar unas 1.158 viviendas. En 2016 convocamos ayudas que permitieron asignar 5,5 millones de euros a las ayudas a la rehabilitación y que permitieron rehabilitar 4.359 viviendas. Y hoy anunciaremos, y ya lo anuncian los medios, que sois los primeros que lo vais a saber, porque esa labor tan extraordinaria que hacéis de difusión, el lunes próximo, día 22, sale en el Boletín Oficial de Castilla y León la nueva convocatoria de ayudas a rehabilitación por 7,28 millones de euros. Es decir, un incremento muy sustancial que va a permitir que todos los proyectos que se presenten, que cumplan los requisitos y dentro del marco del presupuesto puedan tener cabida. Y además una convocatoria con importantes novedades. Las novedades derivadas de la duplicación de las cuantías y de las ayudas. Antes, en la convocatoria anterior, el límite de ayuda por vivienda era de 4.000 euros y va a ser de 8.000 euros por vivienda. Y las ayudas individuales, dependiendo de los sectores, se duplican. Las ayudas a la calidad y sostenibilidad, que eran 1.600 euros por vivienda, van a ser 3.200 por proyecto. Las ayudas a corregir los errores o los defectos que se derivan del informe de evaluación de edificios pasan también de 800 euros a 1.600 euros. Las ayudas derivadas, por último, de la accesibilidad pasan también de 800 a 1.600 euros. Es decir, se duplica cada una de las ayudas con el fin de que sean más atractivas y, en consecuencia, podamos tener la máxima difusión y los máximos proyectos para poder gastar todo el dinero. La convocatoria que hicimos en el año 2016 no gastamos todo el dinero que convocamos. Habíamos previsto gastar en el entorno de los 7 millones. Sin embargo, se aplicaron 5,5 millones porque no hubo proyectos suficientes para recibir las ayudas. Eso pretendemos invertirlo. Y lo pretendemos invertir, entre otras cosas, con esta convocatoria de prensa, con la ayuda de los medios de comunicación, que publiciten las ayudas. Hay que, para que se entienda, son unas ayudas para un edificio de viviendas de cualquier ciudad, un edificio de viviendas múltiples, donde tienen un problema de accesibilidad, tienen un problema de eficiencia energética, de gasto energético, y nosotros pretendemos disminuir el gasto energético, pretendemos, por tanto, dar más habitabilidad y más confortabilidad. A eso van dirigidas estas ayudas, a proyectos de viviendas en edificios de viviendas múltiples que tengan esos problemas y que, por lo tanto, podamos ayudarles con una cuantía que puede estar incluso hasta el 50% en algunos casos de ese proyecto. Hoy lo vamos a poner de manifiesto al foro de rehabilitación. El foro de rehabilitación es un foro muy importante para la Junta de Castilla y León, un foro donde están las empresas de construcción, los sindicatos, donde está la investigación en materia de construcción, donde está la formación, donde está la patronal, donde está incluso asociaciones que velan por la accesibilidad. Todo ese conjunto de actores y de agentes es muy relevante para nosotros porque nos pone de manifiesto las necesidades, se produce la discusión de las cuestiones que se plantean y nos hace mejorar en nuestra política. Y hoy concretamente va a ser muy interesante porque, como saben, toda esta política de vivienda se embarca en el Plan Estatal de Vivienda, un
plan en el que colaboramos el Estado y las comunidades autónomas económicamente y en la gestión. Ese plan de vivienda terminaba en el año 2016, el Gobierno lo prorrogó un año más en este año 2017, pero se está preparando el nuevo plan de vivienda 2018-2021. Un plan que ya hemos recibido el borrador por parte del Gobierno, que nos pide que hagamos alegaciones, y nosotros las alegaciones las hacemos oficialmente como Junta, pero las tratamos en dos foros, que son en el foro de rehabilitación que vamos a trabajar esta mañana para recoger esas sugerencias, y dentro del diálogo social, que tendremos una reunión la semana que viene, donde con todo ese conjunto de sugerencias compondremos las alegaciones oficiales al plan estatal. Por lo tanto, es construir el plan estatal desde la aportación de la comunidad, pero la comunidad no la Junta, sino la comunidad como tal, todos los sectores de la comunidad.